La nacionalización de la salud que pretende el gobierno. Una reforma laboral que encarece la contratación de trabajadores y no incentiva la creación de nuevos puestos de trabajo. Una reforma pensional que busca tomar el ahorro como plata de bolsillo. La desfinanciación de los programas de vivienda y una agenda ideológica antiempresarial crea incertidumbre, afecta la inversión y conduce el decrecimiento. Eliminar la regla fiscal en este panorama solo destruirá el valor de la moneda, encarecerá la deuda, afectará el valor de los activos y detonará pobreza. Preocupan adicionalmente los efectos de la última reforma tributaria que sentirán las empresas y la clase media en el 2024. Esas son las consecuencias del dogmatismo ideológico llevado al manejo de la economía. Esto no se resuelve intimidando empresarios para que avalen acuerdos nacionales ni en reuniones de camarilla. Se enfrenta creando confianza, estabilidad y estimulando el desarrollo empresarial.